cáncer de cuello uterino en nuestro país lamentablemente se detecta ya en estadios avanzados. ¿Hay algún síntoma que alerte a la mujer de que puede estar teniendo esta enfermedad oncológica? En general, el cáncer es un asesino silencioso, en general. Entonces, el cáncer de cuello uterino no es ajeno a esto. La mayoría de mujeres cuando empiezan la enfermedad es totalmente asintomático. No hay dolor, no hay flujo, no hay sangrado, no hay absolutamente nada. Pero, ¿qué sucede cuando la enfermedad empieza a avanzar y ya se forma un tumor en el cuello uterino? La paciente empieza a sangrar con las relaciones sexuales. Empieza a tener un flujo fluido, maloliente, bañado de sangre. Y estamos hablando ya de un cáncer avanzado. Por ello la importancia de prevenir cuando una mujer se siente sana, porque puede tener un cáncer que ha empezado y el inicio no da ningún tipo de síntoma. Es importante entonces estas señales de alerta, doctor, pero hay que hablar de prevención. ¿Qué exámenes nos pueden salvar de repente de esta enfermedad o detectarla a tiempo? Idealmente nosotros deberíamos encontrar la enfermedad antes que se convierta en cáncer. Ese es el mejor momento, porque uno corta la cadena y evita que la paciente. Para poder encontrar la enfermedad antes que se convierta en cáncer, es necesario que acudan a un chequeo preventivo, que es una vez al año. Nosotros, en la Liga contra el Cáncer, además del Papa Nicolau, hacemos la inspección visual con ácido acético, el IVA. Y con estas dos pruebas, mejoramos la posibilidad de encontrar la enfermedad antes que se convierta en cáncer. Por ello, la importancia de los chequeos preventivos. Ahora, ¿a partir de qué edad se tienen que hacer estos chequeos preventivos? ¿Es cuando uno inicia la vida sexual activa o quizás antes, en la adolescencia, cuando uno empieza ya el periodo de la menstruación? ¿Cómo deben de ser estos chequeos preventivos? Estos chequeos preventivos deben realizarse una vez al año después de haber empezado una vida sexual. Tienen que necesariamente haber empezado una vida sexual para poder hacer estos chequeos preventivos, y esto se hace en el transcurso de toda la vida de la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Que la mujer está expuesta a la infección del virus del papiloma humano durante el transcurso de toda su vida. Es por ello la importancia que, ah, no, yo ya tuve hijos, ya no me hago papá Nicolau. Yo ya estoy en menopausia, yo ya no me hago papá Nicolau. No es así. Varios estudios ya han demostrado que la incidencia de cáncer de cuello uterino va a aumentar en mujeres menores de 64 años en un 48%. Pero en mujeres de más de 64 años va a aumentar en un 85% para este 2025. Esa es la proyección que tenemos nosotros, que está en las tasas de incidencia van a aumentar. Entonces, toda mujer, al estar en riesgo toda su vida de infectarse con el virus del papiloma humano, tienen que hacerse Papa Nicolau todos los años, independiente de su edad, pero requisito haber tenido mínimo una sola relación sexual.